Comienza el encuentro. Duelo de titanes. Brasil contra Argentina. Marcos Rojo. Federico Fernández. No, ya no tienen la pelota. Palacio. Luis Gustavo. Daniel Alves. La controla Hulk. Tiene mucho espacio por delante. Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a portería. Esto te permite ir asentándote en el juego. Tiro de esquina que va a ser Oscar. ¡Qué buena salida! Y el banderín se levanta para señalar a Agüero. Zabaleta. Imposible pasar. Ese pase ha sido patético. Se escapa hacia la línea de meta. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Garay. La controla Palacio. Santas equivocaciones. Se la han regalado a Marcelo. Oscar. Van a tener que mejorar los pases. La controla Güero. Simplemente, señor Martinoli, a este tipo le faltó espacio. Atención, que puede ser interesante. Marcos Rojo. Está al pie del cañón para interceptar lo que se mueva. Fred no pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo. Por supuesto que no tuvo precisión este paso. Mascherano. Pelota para Higuaín. Ojo con esta que puede ser gol. Tierrazo de Di María. Neymar. El balón fue interceptado por Marcos Rojo. Palacio. Neymar. La pasa para el portero. Han perdido el balón. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Zabaleta. Caray, ya perdió del balón. Recibe el pase en el área. Cuidado, que esta es muy buena. Su control de la pelota fue terrorífico, por eso la perdió. Tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La pelota ya es del rival. Pelota al hueco, qué bien la vio. Esto termina en gol seguro. Tiro de esquina que va a ejecutar Messi. Un pase fuerte hacia adelante. La defensa tiene que replegarse. La controla Oscar. Y le marcan el fuera de lugar.
Mascherano. Zabaleta. Mascherano. ¡Qué buena bola la han colocado! Fred. No, perdió frente a Marcos Rojo. Marcos Rojo. Di María. Esa fue una intervención a tiempo. ¿Qué chance tiene? Y ahora ya tiene la pelota. ¡Impactante cabezazo! ¡Gol Argentina! ¡Les hicieron el primero! Con semejante centro es imposible fallar el gol. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Podrían llegar hasta la portería rival. Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. El árbitro consulta su cronómetro. Recibe el pase en el área. Federico Fernández. ¡No más! ¡Al descanso, ha dicho el árbitro! Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cara a portería. La realidad es que están jugando muy bien y si siguen así seguramente remontarán. Comienza el complemento. Forzaron saque de banda. Luis Gustavo. ¡Qué buena bola le han colocado! Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Ha caído en muchos fueras de lugar, pero tiene la concentración necesaria para utilizar una oportunidad y realizarla. Marcos Rojo. La controla Palacio. Marcelo es el que intercepta. Luis Gustavo. Esto no va a ser peligroso. Trató de colarla en esa, pero solo a la medida de... Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La controla Agüero. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. No pudo conseguirlo limpiamente y es foul. ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la amarilla por esta violenta falta. Higuaín. Pelota para Messi. Nadie levantó la bandera. Cañonazo de Messi. Se quitó la defensa e impactó al arco. Grandiosa jugada. Esa sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Y lo interceptaron. La controla Oscar. ¡Qué bien la hizo! Rechazó en un área peligrosa por Fred. Quiere tirar un centro desde aquí. Garay. Zabaleta.
Les han robado el esférico. Atención, que puede ser interesante. Ese pase no fue el mejor. La controla Neymar. ¡Le pegó! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Este futbolista no necesita invitación para rematar a gol desde esta distancia. Todo el mundo sabe de sus condiciones. El problema es por qué nadie lo marca. ¡Qué mala pelota! La interceptaron. Se reanuda el juego sacando de banda. Y sigue con la bola. Ahora buscan meter el balón. ¡Cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Oscar. Luis Gustavo. Paulinho. Buscan hacer daño por la banda. Este sí tiene calidad. Agüero. Messi. Cuidado, que esta es muy buena. El juez de línea no levantó la bandera. Qué gran cobertura de Marcelo. Es de manos. Lo intentó solo, pero sin éxito. Demasiado tiempo dentro del área sin funcionar, señor Martinoli. La controla Palacio. ¡Tira! Hay decepción en su cara. Gran jugada individual. Se quita varios de encima y después decide rematar a portería, aunque sin fortuna. ¡Puede tirar! ¡Esta es muy buena! ¡Otro impacto! ¡Lo hizo! ¡Ahora están arriba por dos! ¡Fantástica visión! ¡Vaya recurso! ¡Aprovechó el rebote y para adentro! Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. El encuentro está a 2-0. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. La juega y filtra el balón. Quedó habilitado. Ahora con la oportunidad. ¡Peligro! ¡Qué golazo, doctor García! La diferencia es de una sola anotación. Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota, aprovechando el error. Hay quienes nacen con estrellas, señor Martinoli, como su servidor, y otros lamentablemente nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos, nacieron con estrella. Ahora diferencia. Y es una falta sobre Palacio. La alternativa ahora pasa para ellos. No logró controlarse en el campo de juego. ¡Qué buena bola la han colocado! Con eso lo lograban. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. ¡Una jugada en vano! Un pase malísimo cortado puntualmente por Thiago Silva. Paulinho. Atención, que puede ser interesante. Ah, no, bueno. ¿Y ahora? La controla Neymar. La emoción es increíble aquí porque solo un gol separa estos conjuntos y quedan 5 minutos. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Ey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. La controla Higuaín. La tiene en el centro. Puede venir el gol.
largo hacia el frente. El reloj sigue contando. Pase equivocado. Ese pase ha sido patético. 4 minutos de tiempo añadido es lo que señala el cartel luminoso. ¡Qué buena bola le han colocado! Se escapa hacia la esquina. Buscó el espacio. Bien cubierta por Garay. Higuaín. Pues sí, es un fuera de lugar de Agüero. Messi. Pelota para Agüero. Recibe el pase en el área. Cañonazo de Messi. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! ¡Vaya decepción! El público estaba ilusionado con una victoria y lo único que se llevó a su casa fue una derrota. A pesar del marcador, el partido nunca es aburrido cuando los jugadores juegan cerca de su máximo nivel. Eso lo vimos el día de hoy. Un gran juego.